12 de febrero. La primera pregunta personal la formula María Inés Delgado al candidato Leopoldo López. Candidato, en diciembre pasado se reunió con el expresidente Uribe para tratar el tema de seguridad. No sé si sintió usted un poco incómodo de hablar precisamente ese tema con el exmandatario cuestionado durante su gobierno, porque fueron en esa gestión asesinados jóvenes inocentes, asesinados por el propio ejército, a quien disfrazaban de guerrillero. Incluso un gobierno que se acusa también de ser complaciente con el paramilitarismo que azota las fronteras venezolanas. Mira, la comprobación de todo eso tiene que hacerlo la justicia colombiana. Yo me reuní con el presidente Uribe porque mi principal prioridad es la seguridad ciudadana. Y lo que nadie puede negar es que Colombia pasó de ser el país más inseguro de América Latina a ser uno de los más seguros. Rápidamente, con voluntad política, implementaron decididamente que el Estado completo, impulsando una política acompañando a las regiones, a los municipios, lograron bajar los índices de homicidios, los índices de secuestro. Colombia no es Venezuela, pero sí tenemos que buscar las experiencias en todo el mundo que nos ayuden a nosotros a bajar los índices delictivos. Ese es el principal problema que nosotros tenemos. Y tenemos que garantizar que a partir del día 1 logremos bajar los índices de violencia y de homicidio. Hay algunos que dicen que la solución no es de un día para otro. No, no lo es. Pero sí puede ser de manera rápida, respetando los derechos humanos, garantizando que sea la prioridad del Estado completo, del Ejecutivo, de la Fiscalía, de los tribunales, para lograr esa disminución de índices. Gracias por su intervención, candidato. Luis del Villar formula la pregunta a Diego Arria. Candidato Diego Arria, ¿cómo se siente usted al ver que en diversas encuestas su opción para ser presidente no aparece con más del 5% de votantes a su favor? Fíjate, no sé qué encuesta maneja, pero en general, nosotros recogimos 203 mil firmas para llegar acá. Ninguna encuesta da esas firmas. Las encuestas son reales. Al mismo tiempo, las encuestas se hacen no para que tú las aceptes, sino para cambiarlas. Si no, te quedas en tu casa. Si la encuesta te dice que tienes 5 y yo tengo 80, tú te quedas en tu casa. No, la vida política es distinta. Está hecho justamente para cambiar esa realidad. Y yo siento una corriente muy importante en el país, porque ha estado montada sobre la esperanza de los más jóvenes de Venezuela. Sobre esa base es que nosotros hemos venido creciendo. Y las redes sociales han sido especialmente importantes, porque las redes sociales también suben cerro. Uno sube cerro y las redes sociales también. Enrique Capriles Radonsky será el próximo en intervenir, y la pregunta la formula Joana Villalobos. Candidato Capriles, ¿no fue un signo de debilidad suya no manifestar su desacuerdo ante la callapa hecha por sus aliados en la MUD, cuando a usted fue el único que se le cerró el paso hacia la reelección de la gobernación de Miranda, y cuando tampoco tuvo eco su propuesta de que las primarias se realizaran el pasado mes de noviembre? Oye, yo soy un militante de la unidad, y la mesa de la unidad tiene sus mecanismos de decisión. La unidad se trata no simplemente de acuerdos, digamos, fechas de elecciones y todo, la unidad es todos los días, es un proceso de construcción diario. Yo soy un militante también de la renovación política, de la esperanza, del progreso. Yo estoy convencido que nosotros vamos a la construcción de un cambio, de tener un mejor país a partir del próximo año, cuando asumamos el gobierno nacional. Entonces, oye, el proceso de renovación, el autobús del progreso acá de todo el mundo. A Pablo Pérez le pregunta María Inés Delgado. Candidato, es usted un político joven. ¿No siente un poco de incomodidad al apoyar las prácticas hegemónicas de su partido en el Zulia, que cierra paso a la alternabilidad de sus propios aliados incluso ocurrió recientemente en la Cámara Municipal de Maracaibo? Coméntenos. Mira, tú muy bien lo dijiste, me conoces muy bien como me conoce el Zulia, y me conocen en todo el país en este periplo que hemos hecho. Soy un hombre joven con mentalidad futurista, pero no excluyente. Creo también en la experiencia de muchos. Creo en la madurez de otros. Y por supuesto los jóvenes están participando. En mi gabinete de gobierno, el promedio de edad no llega a los 35 años. Pero existen hombres con experiencia, como Nelson Carrasquero, por ejemplo. Como también existe Rafael Viloria, que no llega a los 30 años. Como está Roxana Butrón, que apenas tiene 30 años. Como está Juan Carlos Solórzano, que tiene 31 años. Y otros funcionarios de 27, 28 años. Yo no voy a ser excluyente por razones de edades. Lo que sí, por supuesto, vendrá una renovación, y aquí todos somos necesarios en la Venezuela que aspira a un cambio popular,
un cambio para generar un futuro seguro y un nuevo comienzo en la Venezuela a partir del 7 de octubre. Pablo Medina, a continuación, y la pregunta la formula Luis del Villar. Candidato Pablo Medina, usted siempre militó en la izquierda. Le pregunto, ¿cómo se siente hoy de estar al lado de algunos partidos que usted durante tantos años cuestionó? Bueno, por una razón muy sencilla. Aquí tenemos un peligro dictatorial en puerta. Aquí, este año 2012, nos estamos jugando el futuro del país. O el proyecto dictatorial de Hugo Chávez o la Venezuela democrática. Un proyecto dictatorial que ha cercenado la libertad de expresión, que persigue a los sindicatos, que ha eliminado la contratación colectiva, que pretende imponer una ley del trabajo, que tiene una cantidad de presos políticos que son inocentes y que no es capaz de abrir su corazón, como le pidió la conferencia episcopal, que le dijo, pida perdón. Y entonces en forma altanera dijo, yo pido perdón si ustedes piden perdón y estamos empatados en eso. Entonces este proyecto es lo que nos estamos jugando. La Venezuela democrática se va a imponer y en ese caso la unidad es necesaria, solo que en esa unidad yo hago el mismo planteamiento que he hecho en mi vida en nombre de los trabajadores y en nombre de los sectores populares y en mi gobierno serán privilegiados. Cerrará la pregunta abierta María Corina Machado y la pregunta la hace Joana Villalobos. Candidata María Corina Machado, por favor con sinceridad díganos qué cualidad de la presidenta Dilma Rousseff y qué cualidad de la presidenta Cristina Kirchner usted no tiene y le gustaría tener. ¡Wow! Tremenda pregunta. Mira, en el caso de Dilma Rousseff, creo que ha tenido un gran mentor que la ha ayudado y que le ha abierto puertas. Y ella ha logrado imponer su sello, abriendo no solamente a la inversión extranjera y manteniendo la inclusión de todos los sectores de la población, pero manteniendo también, marcando una diferencia en materia de política internacional, en materia de derechos humanos y respeto a las garantías esenciales. En el caso de Cristina Kirchner, considero que hay que tener una actitud. ¿Qué cualidad tiene ella que yo no quiero? Que yo no tengo, que ella sí tiene. Bueno, me gustaría tener quizás una estructura partidista con un arraigo y un alcance nacional que también apoye una visión independiente. Pero te puedo decir que también hay cualidades que yo no quisiera tener. Gracias, candidata. Venció el tiempo para la pregunta.